Saludos y sean ustedes bienvenidos a la sintonía cofrade de Porcono Televisión. Bienvenidos a nuestro Sentir Cofrade, edición especial de Cuaresma. Saben, y se lo repito una semana más, que estamos aquí en directo los martes a las 9 de la noche, pero hoy jueves a las 9 de la noche, cuando pasan casi 8 minutos de las 9, pues también estamos en directo con ustedes porque es la edición especial de Cuaresma, donde normalmente le traemos pues las imágenes que se producen durante el fin de semana de los actos que organizan en este Cuaresma, la Cuaresma de 2016, nuestras cofradías y hermandades. Y sobre todo hoy con una enhorabuena muy especial. Enhorabuena a la cofradía del Rocío, de nuestro Padre Jesús, de los Pasos en el Monte Calvario y María Santísima del Rocío coronada, porque hoy en el pleno del Ayuntamiento, que se celebra en el pleno de febrero, el último jueves de mes, pues se le ha concedido la medalla de la ciudad a la cofradía de nuestro Padre Jesús de los Pasos en el Monte Calvario y María Santísima del Rocío coronada. Una medalla de la ciudad por motivo de la última coronación, lo que ocurre que, bueno, pues porque está así estipulado desde hace mucho tiempo, pero que no se había hecho, pues que no pueden recibir medallas de la ciudad ni personas, bueno, personas sí, pero ni imágenes, no pueden recibir, solo pueden ser personas y también igualmente instituciones. Por lo tanto, se ha cambiado la modalidad de conceder la medalla, como había pasado desde el año 2000 con la Trinidad, de conceder la medalla a la Virgen coronada a la cofradía. Se la ha concedido a la cofradía. Ha salido con los votos a favor de Ciudadanos, del PP, igualmente del Partido Socialista Obrero Español, con la abstención de Málaga Ahora, que es la marca blanca de Podemos en el Ayuntamiento de Málaga, y con el voto negativo de Ahora Málaga, de Málaga Ahora, y con la abstención de Izquierda Unida. Esas han sido las elecciones que se han producido hoy en el pleno de esta mañana del Ayuntamiento de Málaga. Por lo tanto, enhorabuena a todos, porque tanto a los malagueños como a la hermandad que ya tiene y que cuenta igualmente con la medalla de la ciudad, que una vez que esté concedida a la cofradía se la impondrá a María Santísima del Rocío coronada. Pues nuestra particular y efusiva enhorabuena por este encargo que se le ha dado y también por la elección que ha habido en darle la medalla a la cofradía del Rocío. Y hablar de lo que ocurre también, no solo en nuestra ciudad, también hablar en nuestra provincia, cerca, algunas cosas que son reseñables. Y sobre todo también a quienes en su pueblo pues realizan una labor cofrade, pero bueno, extraordinaria, durante muchos años. Le estoy hablando de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno de Almojía, los de Jesús. Buenas noches, hermano mayor Juan Antonio Arrabal, que es el hermano mayor de la cofradía de Jesús Nazareno de Almojía. Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido, hermano mayor. Bien hallado. Conocíamos gracias a otro hermano mayor que estuvimos aquí charlando, estuvimos hablando, sí. Y además que hicimos un reportaje, la verdad, muy bonito cuando celebraba el aniversario. Sí, Juan Díaz. Juan Díaz. Sí, que ha estado durante 8 años, durante 8 años de hermano mayor. Y en junio de este año, el día 6 de junio, hubo elecciones y pues me he presentado yo como hermano mayor. Y aquí estamos. Quiero saludar también a Germán Cabrera, que es teniente hermano mayor de la cofradía de Jesús Nazareno de Almojía. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Germán. Germán está aquí también con nosotros como teniente hermano mayor, porque dentro de todos los programas de actos desde junio que habéis tomado posesión en la Junta de Gobierno de la cofradía, estáis renovando. Estamos renovando. Porque sí, hay futuro. Hay futuro y hay proyectos. La verdad es que hemos entrado con mucha ilusión, la Junta de Gobierno nueva, y precisamente este sábado, el día 27, se estrena uniforme de las dos bandas nuestras, tanto la de Conete y Tambores como la de música. Y la verdad, estrenamos, con motivo del 35 aniversario, la verdad es que era uno de los 35 años, desde el año 1981. Oye, hermano mayor, ¿cómo se mantiene una banda de cornetas y tambores y una banda de música? Bueno, tenemos que decir que en Almojía hay dos bandas de cornetas y tambores y dos bandas de música, pero vamos a hablar de Jesús, de la cofradía de Jesús. ¿Cómo se mantiene en un entorno cofrade? Sí. Muchos chavales, gente, sí. Salida, entrada. Sí, la verdad es que nosotros, tanto en la de música, como son 75, 76 componentes, como la de cornet y tambores, 55 o 56, pues se mantiene con trabajo, con esfuerzo, sacrificio, con mucha ilusión. Hay
hay que motivar a los niños de alguna manera, tanto en los directores es una pieza importante a la hora de llevar las bandas, y simplemente pues el día a día y los niños, pues yo creo que son ellos los mismos motivadores de los... Además, que ya está implantado en Almojía, ya. En sí, el... no, o sea, además ya... Eso es tradicional, absolutamente. Sí. Germán, y una banda que cumple un 35 aniversario, y una banda que este próximo 28 de febrero, un pueblo, no solo la banda, sino una cofradía que organiza, pues bueno, un concierto, un encuentro, un certamen de bandas, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bandas. Efectivamente, bien ha dicho el hermano mayor que el tema del uniforme es el primer gran proyecto de esta Junta de Gobierno, que supone un esfuerzo a todos los niveles, de trabajo y por supuesto económico, pero también nos da ilusión incluso a la hora de abordar, pues la verdad que es un certamen del que estamos especialmente satisfechos con el plantel de bandas que, si Dios quiere, pues este domingo, justo que es el 28 de febrero, Día de Andalucía, pues cumple nuestra banda 35 años. Por enumerar, así incluso en el orden de participación, contamos con las cornetas y tambores del Cautivo, la Trinidad Sinfónica, también del Cautivo, la banda de cornetas y tambores de Esperanza, y Eloy García, la unión musical del maestro Eloy García, que será también la banda que nos acompañe desde este año, el Jueves Santo, detrás del trono de María Santísima de los Dolores. Sí. Y cerrará el certamen, como no, pues la banda nuestra de cornetas y tambores y la banda de música con el nuevo uniforme ya. Con el nuevo uniforme. Me decía el nuevo uniforme, ¿en qué está basado el nuevo uniforme? ¿Cómo son sus características? Nosotros lo que hemos querido principalmente es que sea cómodo, sí, que sea elegante, que sea práctico también, porque a la hora de los niños llevarlo, pues nos hemos visto varios uniformes que hemos visto de otras bandas. Y en los talleres de Marisa Ortega de Sevilla, pues donde lo hemos confeccionado, donde lo hemos hecho. Y el diseño principalmente pues ha partido desde el director de Cornetas y Tambores, Alberto Zumaquero, que nos dio un poco la idea, hasta junto con el director también de la banda de música, que hemos contado con ellos. Pero principalmente lo que hemos visto es eso, es la elegancia y el confort, sobre todo, para que, claro, que para sea que práctico durante las horas de recorrido, claro, que tienen la banda... No. ¿Con tenga... algún distintivo? Hombre, lo veremos el sábado si Dios quiere, pero sí os puedo adelantar que el distintivo principal pues es nuestro color corporativo, cómo no. Claro. Entonces hay ya detalles que es nuestro color morado. Color morado tiene que predominar, estar presente en exactamente, algún sitio, tiene en que algún estar sitio. Presente y sobre todo, bueno, en los uniformes ahora, pues antes lo hemos tenido desde el año 81, hemos tenido varias etapas de uniformes. Siempre ha predominado el burdeo. Y ahora, pues por decisión ya prácticamente unánime, pues hemos decidido de cambiar un poquito el color porque, hombre, por darle un poquito más de elegancia al tema. Bueno, y esto es comenzar los actos, porque tenéis más actos programados para esta cuaresma, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Claro. Tenemos el triduo lo tenemos el día 4, 5 y 6 de marzo. El día 4 es una misa que se le dice a los difuntos. Este triduo, sí, pertenece a la Virgen de los Dolores. Entonces... Sí. Y el 5 y el 6 son los tres días principales que tenemos dentro de los actos de cuaresma. Y hay algunos actos más que, bueno, que ahora este año, por ejemplo, una de las cosas que hemos cambiado es el miércoles cabildo, que ha sido durante el miércoles santo todos los años, pero lo hemos cambiado al sábado porque... Al sábado de pasión, sí. Hemos creído conveniente porque ya llevábamos algunos años mirándolo, porque nosotros hacemos un tipo de subasta, un tipo de cabildo que le llamamos, en el cual salen unos cargos subastados y así tienen más tiempo los familiares para poder buscar, los familiares de los cargos, ¿no? Para buscar la... Claro, para organizarse. Para organizarse y demás. Y yo porque creo que participa toda la familia en eso. Sí, toda la familia. Y además son subastados. Además, ahí económicamente nosotros... Vamos bien. A ver, aquí nosotros somos poquitos, somos de familia, porque no es muy familiar. ¿En cuánto llegan a subastarse los cargos de la procesión de Nazaret? Pues ha habido, otros años ha habido cargos hasta de 6.000 euros.
De 6.000 euros. De 6.000 euros, un cargo, una magdalena, por ejemplo, sí. Ahí de todo, ¿no? O sea, ha empezado siempre la subasta, depende. ¿Cuáles son de los cargos? ¿Campanillero? Campanillero, magdalena y ángel. Campanillero, sí, magdalena y ángel. Sí, sí. Ahí estamos viendo también lo que es el cartel de este año 2015, ¿no? Sí, efectivamente. Este año nosotros, el pintor ha sido... Cartel rompedor. Es cartel, un rompedor, no, sí, 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 es totalmente rompedor. Además, con un tamaño, bueno, las medidas no son muy usuales, ¿no? Porque estoy viendo ahí, será 70, 80 centímetros por 30 sí, y sí, tanto. Sí, tiene 30 uno 30 por 60 y algo, 60 sí, y poco, sí, sí, 61 sí, por ahí. Sí, 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 sí. Sí, es sí, verdad. Y además, es, ¿quién tiene la escuela? ¿Cuál es el autor? ¿Quién es el autor? Antonio Díaz Arnido. Díaz Arnido. Restaurador y sí, pintor de Sevilla Capital. Un chaval joven, pero la verdad es que, bueno, pues tiene una impronta y una manera de expresarte a través de la pintura que claro, llega, al menos que llega, ¿no? Hermana mayor, ¿proyectos? Proyectos de futuro hay muchos, muchos. Siempre todo va en función del tema económico, como siempre. Claro. Eso claro, no podemos... Y ahora no está la cosa muy bollante. Pero bueno, nosotros, la verdad, yo estoy muy contento. Yo estoy muy contento con los hermanos. Cada vez que nosotros hacemos cualquier tipo de proyecto, pues la afluencia... Sí, sí, la verdad, y es que se vuelca. Y yo ahora, hay un momento dentro de la hermandad, dentro de la cofradía, dentro de que es un momento dulce, porque yo veo una actitud y veo ganas, y sobre todo mi junta de gobierno, que le tengo que agradecer mucho, porque un hermano mayor sin su junta de gobierno sí, no, y sin su gente totalmente no es nada. Si no funciona la junta de gobierno, no funciona el hermano mayor. Efectivamente. Y si no funciona el hermano mayor, no funciona la junta de gobierno. Sí, sí, sí. Ahí hay, o sea, yo es verdad que ahí le tengo que agradecer a toda mi junta y... Germán, y tanto ha habido también igualmente actos que habéis desarrollado y tal, pero... también yo tengo que agradecer una cosa, ¿cómo mantenéis la llama en el pueblo? Porque es un pueblo bueno, que está casi a caballo entre Málaga, Almojía, hay gente que sube, hay gente que cuando subir le digo ir a Almojía, hay gente que baja, pero ¿cómo mantenéis esa llama candente? Bueno, la llama es que verdaderamente está muy arraigado, es un pueblo pequeño, lo hemos comentado antes, es un pueblo que lo que es el casco urbano puede tener unos 2.000 y algo, 2.400, 2.500 habitantes, sí, y estamos hablando que entre las dos bandas de música y las dos bandas de Conet y Tambores, pues perfectamente están como unos 240, 250 músicos, es decir que uno de cada 11, 12 personas en el pueblo está actualmente en la banda. El hecho mismo también de la rivalidad de las dos cofradías, obviamente eso es lo que alimenta, retroalimenta una a la otra, el que se termine de arraigar el tema cofrade, que es un tópico, pero es verdad que allí se vive todo el año, ¿no? Vamos a ver, hermano mayor, fecha que tenemos que tener en cuenta. Primero el día 28. Día 28 de febrero, a partir de las 11 de la mañana, tempranito. A las 11, a las 11. Allí en Almojía, un sí, buen desayuno, que bien que se desayuna allí. En la Plaza de la Constitución. Y en la Plaza de la Constitución, allí en Almojía. Bueno, Cautivo, Sinfónica, Esperanza, Eloy García y la banda de Jesús, sí, de la Cofradía de Jesús Nazareno. Y después tenemos que tener en cuenta también los cultos, que como me habías dicho. Los cultos, que es el día 4, 5 y 6 de marzo, uh-huh, que es el triduo, y después ya pues entramos ya en Semana Santa. En Semana Santa. Nosotros sí, hacemos también un traslado, que lo haremos este año, si Dios quiere, también el día sábado de Pasión, antes del Cabildo. Uh-huh. También lo hemos cambiado porque creemos que hay una mayor afluencia y también, bueno, es un poco para darle un poco de vida más ese día, bueno, concretamente ese día, a nuestra cofradía y a nuestra hermandad. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo tengo que agradecer particularmente, os tengo que agradecer que mantengáis esa llama que hablábamos viva en el pueblo. Bueno, lo de las cofradías y esa rivalidad que existe, que siempre al final es un abrazo. Sí. Es un abrazo cofrade por mucha rivalidad que exista. Sí, sí, eso sí, es así. Pero eso también os anima a trabajar, a estar más pendiente, a estar más con vuestra cofradía, vuestros sagrados titulares, vuestras sedes, etcétera. Pues muchas gracias por hacerlo. Yo me así gustaría primero agradecerte la invitación que nos de tu programa esta noche, en gracias primer lugar. Y segundo, también quería hacer un agradecimiento. Este certamen nos ha ayudado y ha colaborado mucho también con nosotros el ayuntamiento, que nos, uh-huh, ha puesto escenario, nos ha puesto banderolas, nos han puesto también sillas, sí, y demás, y quisiera también agradecerle. Pues digno de decir, agradecimiento también al Ayuntamiento de Almojía, sí, por esa ayuda. Porque se ahora ha volcado con nosotros, sí. Porque ahora hay algunos ayuntamientos, y les voy a contar una cosita, porque esto es gracias al Ayuntamiento de Madrid,
que no nos sorprende, ya no va a sorprender. O sea, ahora ya no se puede llamar Semana Santa. Ahora se llama Semana de Festividades. Semana de Festividades. O sea, ya no es Semana Santa, ya es Semana de Festividades. Bueno, y vamos a ver los actos que el partido que ahora mismo lleva también los designios de la capital de España, que sigue siendo la capital de España, que es Madrid. Vamos a ver los actos que programan para esa Semana de Festividades. Ya no sabéis de verdad. Tiene perejil la cosa. Muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Y nosotros a ver imágenes también en esta edición especial de Cuaresma del jueves. Nos vamos a ir a ver, por ejemplo, a Nueva Esperanza. Si veíamos el martes pasado cuál era el pregón, cómo era el cartel, etc. Ahora sí nos vamos a ir a ver sus cultos. Sus cultos allí en la parroquia de San Joaquín y Santa Ana. Thank you.
cuánta gente, qué alegría me da cuando se ven unos cultos, cuando se ve una celebración, que haya gente, que esté presente la hermandad, que esté presente igualmente pues todos los hermanos y que celebren sus cultos y que sobre todo esa recompensa espiritual de lo que es la Cuaresma se vea reflejada en todos sus hermanos. Y ahora nos vamos a ver también imágenes de humildad y paciencia, función especial allí en la iglesia San Vicente de Paúl, Cruz de Humilladero. Thank you.
Continuamos con ustedes en Sentir Cofrade, con la aportación igualmente de esta noche de caras nuevas que están en nuestro estudio. Dentro de nuestra agenda, ya le adelanto alguno, por ejemplo, mañana viernes se está celebrando una exposición de un buen amigo de esta casa y un buen amigo personal mío, como es Juan Carlos de la Torre. ¿Cuántos años? Y hace ya desde el principio del programa que nos traía sus dibujos y ya han pasado, Juan Carlos, ya han pasado cerca, bueno, 19 años casi ya, madre mía de mi vida. En Manhattan, Mahatma Showroom, está una exposición del pintor Juan Carlos de la Torre hasta el próximo 30 de marzo. Se puede ver en horario de apertura del local en calle Andrés Pérez, ahí es donde está Mahatma Showroom, en calle Andrés Pérez. También decirle que el Monte Calvario, mañana su septenario a la Virgen del Monte Calvario a partir de las 5:30 de la tarde en la ermita del Monte Calvario. También Zamarrilla organiza mañana viernes un Vía Crucis de Jesús del Santo Suplicio a partir de las 7:45. Saldrá desde la iglesia de la ermita de Zamarrilla y llegará hasta la parroquia de la Amargura. También la Estrella, que está celebrando su triduo será mañana viernes y sábado a partir de las 7 de la tarde, la función principal a partir de las 11 de la mañana en Santo Domingo, su sede canónica. La Sangre, que también celebra su triduo mañana a partir de las 7:30 de la tarde en la parroquia de San Felipe. También decirles que el próximo viernes, mañana concretamente, la Asociación por Tradiciones Malagueñas, La Coracha, va a presentar el cartel de exaltación de la mantilla. Será a partir de las 8 de la tarde en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento y lo va a presentar Diana Navarro. También cultos de crucifixión a partir de las 8 de la tarde en la parroquia del Buen Pastor. Misericordia, presentación del cartel de traslado a partir de las 8 de la tarde igualmente en la parroquia del Carmen. Y también decirle que es Las Glorias, la agrupación de Gloria va a celebrar un Vía Crucí que va a organizar a partir de las 8:30 de la tarde el viernes, a partir de las 8:30 de la tarde en la parroquia de los Santos Mártires. La misa será a partir de las 8 de la tarde y el Vía Crucí a las 8:30. Ahora nos vamos a ir a ver imágenes de Fusionada que también se celebraba su culto en la iglesia de San Juan. Extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo
vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida. Participando en esta carrera, les ayudas a alcanzar su meta. A beneficio de Proyecto Hombre, Carrera Litoral Holiday World. Para cualquier edad, adultos 12 euros, niños 6 euros. Si no corres, hazlo andando o colabora con un dorsal cero. 6 de marzo, 11 de la mañana. Carrera Litoral Holiday World. Colabora. Tradiciones malagueñas. Cada tradición, sus valores, ritos y costumbres. Es una forma de expresión cultural que manifiesta todo lo nuestro. La canasta, con los métodos artesanos de siempre e ingredientes de primera calidad, contribuye con esta expresión artística, dando aroma y sabor. En Cuaresma, con nuestras deliciosas torrijas de miel, azúcar, leche y canela. La canasta, pasión por las tradiciones. La Semana Santa ya está en la calle. Revista La Saeta, editada por la Agrupación de Cofradías. 224 páginas a todo color. Noticias, entrevistas, opinión, estudios e investigación, estrenos cofrades. Y en su kiosco, Revista La Saeta. Semana Santa de Málaga. Las Merchanas, un lugar típico de la ciudad, donde se respiran nuestras tradiciones. Podemos disfrutar de las mejores tapas, cocinadas con todo el mimo y el cariño, dándole el sabor más tradicional y casero a todos nuestros platos. Las Merchanas es el punto de encuentro del malagueño para un buen rato. Las Merchanas, tu taberna cofrade. Málaga crece, y con ella, Metro ampliando su línea 2 hasta el Hospital Civil. Bailén Miraflores quedará conectado a los principales equipamientos sanitarios, culturales y sociales de la ciudad, con un sistema de transporte sostenible, seguro, accesible, puntual y rápido, contribuyendo a crear una ciudad amable con el ciudadano, mejorando la circulación del entorno. Metro de Málaga, un proyecto de ciudad. Si antes le comentábamos que los cultos de fusionada que hemos podido ver, los subtitulares, etcétera, pues el tercer día del quinario se celebraba igualmente la presentación del cartel de la Guardia y Traslado del Santísimo Cristo de Ánima de Ciego 2016. Un cartel, una pintura que era presentada, como les decía, el tercer día y que la presentaba precisamente una pintura de Pedro Albín, buen amigo Pedro Albín, y que también lo presentaba el general de la brigada paracaidista Juan Cifuentes. Discípulos, los cofrades de fusionadas de nuestra cofradía. Por el pueblo que te escupe, que te aplaude, que se ríe de ti, que acompaña tu procesión con la cruz hacia el Calvario. Ayúdales a entender tu sacrificio. Ayúdales a entender la verdad de la vida. Ayuda a tu pueblo, ayuda a España, Señor. Tus paracaidistas son los romanos de tu pasión, que por sus pecados quieren llevarte a hombros, cargar con tu cruz y llevarte en volandas por las calles de Málaga, porque en su día te azotaron. Te pusieron una corona de espinas, te clavaron en la cruz, te abrieron el costado con una lanza. Tus paracaidistas rezan todos los días para ser los mejores soldados de la patria. Ayúdales, Señor. Permítenos que sigamos llevando tu cruz. Un año más serás crucificado, pero para poder salvarnos de nuevo necesitamos que nos salves y nos ayudes. Y a todas las personas que se encuentran en esta capilla, te pido que les ayudes a ser cada día mejores
y estar cada día más unidos, siendo más hermanos. Enhorabuena también a las Reales Cofradías Fusionadas. Bueno, ¿saben ustedes que tenemos abierto? No es un concurso, no es tampoco un concurso, sino, bueno, es una forma de comunicarnos a través de Facebook. Y quiero que tengan en cuenta esta fotografía de la revista La Saeta, el órgano oficial de comunicación de la agrupación de cofradías. Ahí tenemos la imagen, una imagen de una dolorosa malagueña, y le preguntamos: ¿cuántos años lleva Procono Televisión retransmitiendo la Semana Santa de Málaga? ¿Y cuál es la imagen que tiene en este anuncio de La Saeta, Procono Televisión? ¿Vale? Pues ¿cuántos años y cuál es la imagen que está representada en el anuncio de La Saeta, que está a la venta desde hace ya algún tiempo, de principio de Cuaresma, con nuevo formato y nuevo contenido. Decirle también en nuestra agenda, que un fin de semana muy musical. Por ejemplo, decirle a ustedes que la banda de Conet Tambores del Carmen va a celebrar el concierto del 10º aniversario. Será este próximo sábado 27 a partir de las 7:30 de la tarde en el auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga. También la parroquia de San Juan va a coger el concierto de la banda de música Las Mesas de Cuenca. Será a partir de las 8 de la tarde. Igualmente, la banda de Conet Tambores de La Victoria tiene un concierto este próximo sábado 27, tiene un concierto por su 5º aniversario a partir de las 8:30 de la tarde en la parroquia de los Santos Mártires. Ya tenemos San Juan, tenemos los Mártires, tenemos el auditorio del Gandeville, todo. Yo creo que Málaga este próximo sábado va a estar copada por la música cofrade, cosa que también nos gusta a nosotros. Y ahora nos vamos a ir a ver más imágenes de la función de Dolores del Puente. Thank you.
en aquellos días, así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y se le contó como justicia, para darte en posesión esta tierra. Él replicó: Iglesia de Santo Domingo, desde la sede canónica Dolores del Puente, y su capilla, y su capilla. Decirle igualmente que la Expiración, la Cofradía de la Expiración, la Archicofradía de la Expiración, nos comunica que el próximo día 2 de marzo, que se va a celebrar la presentación del cartel conmemorativo de la Semana Santa y del Viernes de Dolores 2016, una presentación que va a correr a cargo de la hermana de la Archicofradía, Remedios Cervantes. Y un cartel de Viernes de Dolores, que es un óleo que ha realizado el artista Salvador Campos Robles. Nos vamos a ir a ver más imágenes. Por ejemplo, la función principal de la Misericordia en la Iglesia del Carmen. Enhorabuena también a los hermanos de la Misericordia, tal como han celebrado los cultos, y también nuestra vista, no se puede apartar alguna vez del altar mayor del camarín de la Iglesia del Carmen, del Carmen. Bueno, y nos vamos a ver imágenes, antes le voy a dar dos anuncios. Por ejemplo, que el próximo día 27, a partir de las 8:30 de la tarde, se celebra en la Iglesia de San Julián la presentación de lo que viene a ser, y así nos lo dice la hermandad del prendimiento, los mayores arbotantes de la Semana Santa de Málaga. La presentación de los arbotantes, un diseño de Eloy Téllez,
con una ejecución igualmente de Emilio Méndez, y que sobre todo nos dicen que las dimensiones, que las tengo yo por aquí, pues son superiores de todas las que hay en Málaga. Allí lo veremos. Y también el próximo día 1, a partir de las 8 de la tarde, en la Casa Hermandad de Nuestro Padre Jesús el Rico y María Santísima del Amor, se va a presentar el diseño del futuro palio de la Virgen del Amor, una obra que ha realizado Fernando Prini. Por lo tanto, dos citas también de proyectos terminados y de proyectos que en un momento dado se van a realizar. Nos vamos a ir a ver la presentación del cartel de la Pollinica. Vamos a ver las imágenes. Siempre era igual, pero siempre era diferente. Y nunca olvidaré aquella primera retransmisión que hice con un micrófono en un submarino. Tenía muchos amigos ahí abajo. Algunos todavía siguen. Me invitaron a asomarme y poder sentir cómo se vive un Domingo de Ramos en las entrañas del trono de la Virgen del Amparo. Cuánta verdad y cuánto sentimiento. Y allí fui, con mi inalámbrico en el trono, y en el otro el varal, esperando la conexión. Cuando llegué hice una breve descripción de lo que se veía, de cómo era aquel submarino, y después los sonidos. Sonidos del crujir de varales, respiraciones fuertes, las órdenes, los movimientos de las barras de palio. Fue un momento inolvidable. Como lo fue también, como decía Sergio, aquel momento de calle Larios, en plena retransmisión. Iba junto al trono de la Virgen. Me dieron paso para contar cómo discurría la señora por la principal calle de la ciudad. Todavía lo recuerdo. Me dejé llevar por la emoción y por la verdad. Me puse delante de ella y sentí que estábamos los dos solos. El colorido de los pétalos sobre el palio de malla era una fiesta de colores. La música, el paso pollinico, la estampa de la ciudad al fondo y su sonrisa. Su cara, enormemente bella y tremendamente dulce. Y su sonrisa. Me atraparon. No sé cómo lo narré. Lo que sí sé es cómo lo sentí. Y lo que siento hoy es un orgullo tremendo de poder estar con vosotros, de haber conocido a Bernardo, al pintor del cartel. Con él me unen muchas cosas, entre ellas el amor por la Semana Santa. Un amor que en ambos casos, el suyo y el mío, empezó a fraguarse desde pequeño. Es verdad que ninguno hemos sido hermanos de la cofradía de la Pollinica y, sin embargo, ambos asociamos nuestros recuerdos de niños a una calle llena de palmas, anunciando con alegría que Jesús entra en Jerusalén cada Domingo de Ramos por las calles de Málaga. Son recuerdos pollinicos que hacen renacer ese niño que llevamos dentro, ese que asoma cada noche de Reyes, que se acuesta nervioso cada sábado de Pasión y que se levanta de un salto cada Domingo de Ramos para asomarse a la ventana, mientras cruza los dedos, suspirando porque el azul del cielo ponga color a ese estreno que tenemos preparado. Y de ahí a Calle Parras. Bernardo Gutiérrez es un cofrade que nació y creció en la Málaga de verdad, la de los barrios, la de las calles empedradas del Perchel. Desde muy pequeño recorría los callejones en busca de los tinglaos que se montaban desde la Iglesia del Carmen hasta Santo Domingo. Inquieto, nervioso y curioso, se asomaba a los tinglaos para ver cómo se preparaba todo para el gran momento. Precisamente una cuaresma, la curiosidad mató al gato. En este caso no lo mató, pero bien pudo hacerlo. Solo tenía 9 años cuando entre carreras con olor a cera e incienso se topó con un circo en los alrededores de Santo Domingo. Cientos de curiosos se agolpaban alrededor de las vallas de seguridad para ver los vagones que transportaban a las fieras. A Bernardo la curiosidad le empujó a colarse hasta adentro, perdiendo incluso el sentido del miedo. Uno de los leones
nunca le perdonó la osadía. Lo cogió por banda y le dio una soberana paliza. Perdió el conocimiento y lo llevaron ensangrentado y de urgencias a la casa socorro del llano de la estación. De ahí al Hospital Civil, donde estuvo ingresado toda la Semana Santa. Una Semana Santa que nunca olvidará, primero porque no pudo ir con su madre a aquel balcón de la Asociación de Cazadores, donde veía la Semana Santa. Y también porque Bernardo se convirtió en un auténtico acontecimiento para la ciudad durante ese año. El mellizo del León llenó páginas de periódicos de la época y sirvió de atractivo para decenas de excursiones escolares que iban al colegio para que los niños vieran en primera persona lo que nunca se debe hacer. Aunque nunca ha sido hermano de una cofradía, siente profunda devoción por los titulares de la misericordia con los que ha convivido durante toda su infancia. Eso sí, nunca le ha gustado que le dijeran chiquito. Para él siempre ha sido y será el Señor de la Misericordia y su Madre del Gran Poder. La imponente imagen de la Virgen de la Esperanza le sobrecogía y con el paso de los años también despertó una importante devoción por los titulares del prendimiento. Desde el punto de vista artístico, Bernardo es de esos pintores admirables que se ha ido haciendo a sí mismo. Jamás ha recibido ninguna clase o curso de pintura. De pequeño, una enorme afición por el dibujo. Él siempre se ha ganado la vida como chapista, aunque la pintura era su pasión. El chapista pintor, como le conocían, supo hacer de su hobby virtud y descubrir un don que él mismo ha sido capaz de ir modulando hasta llegar a la madurez artística. Su hermano pintaba carteles de cine con Pepe Palma y Paco Gómez y lo hacía por encargos. Cuando se casó, era Bernardo quien pintaba esos cuadros que le encargaban a su hermano. Así, poco a poco, y siendo un autodidacta, le dio forma a su pintura. El primer reconocimiento le llegó en 1966 con el Premio de Dibujo, Educación y Descanso. 2 años más tarde recibió el Premio Pintura del Perchel. A partir de ahí, empezó a presentar carteles para ferias y consiguió un segundo premio en las ferias de Vélez Málaga y Torremolinos y un tercer premio del cartel de la Feria de Málaga en el año 1982. Su primera obra cofrade llega en el año 1996 con el cartel de salida procesional del prendimiento. También pintó en el año 2000 el de la Humillación, el del Carmen Coronada en 2009 y Gitanos en 2014. También ha pintado el cartel de la Semana Santa de Torremolinos y pinturas para estandartes de las cofradías del prendimiento Nueva Esperanza y Carmen Coronada. Sus obras están repartidas por medio mundo, India, Arabia Saudí o Estados Unidos. Le encanta pintar niños y retratos. Hizo uno de nuestro querido Antonio Banderas que alcanza una perfección tal que es imposible creer que no sea una foto. Y las manos. Si algo le apasiona a Bernardo es pintar manos. ¿Y hay algo más significativo que diga más con menos en la imagen del Señor entrando en Jerusalén que su mano? Manos de inocencia y triunfo. Manos de bendición y de anuncio de lo que va a llegar. Manos que casi se salen de la pintura que anuncia ese primer gran momento de nuestra Semana Santa que todos estamos esperando. La pintura de Bernardo que hoy se presenta es un homenaje a la alegría, el color y, en definitiva, al anuncio de los primeros pasos que da el Señor por nuestras calles. El realismo figurativo de su obra nos deja un protagonismo indiscutible del Señor, que sentado sobre la pollina nos va regalando dulzura y alegría. Y los niños, cofradía de ilusión, de cantera, de infancia, dejad que los niños se acerquen a mí. No podría faltar una imagen que recogiera esa ilusión y alegría que desparraman los más pequeños cada domingo de Ramos delante del Señor a su entrada en Jerusalén y María Santísima del Amparo. Atrás queda la claridad del segundo plano que difumina unas hojas de palmera que también son seña de identidad del grupo escultórico y un pórtico recientemente atravesado que nos anuncia que Jesús ha vuelto a entrar y un año más ha entrado para quedarse. Queridos amigos, esta obra de Bernardo Gutiérrez que vamos a ver ahora debe servir para anunciar que el Señor entra en Jerusalén por la puerta grande. Esta obra debe ayudarnos a recordar por qué lo hizo y dónde radica el verdadero triunfo. Y sobre todo,
permitamos que el Señor entre en nuestros corazones y hagamos buenos los valores cristianos que todos los cofrades debemos tener presente y poner en práctica. De esta manera, tendrán sentido los minutos que ya descontamos para que las palmas, los niños, el incienso, Jesús entrando en Jerusalén y su Madre del Amparo, con esa sonrisa infinita, nos inunden de alegría y emociones un año más. Muchas gracias. Cartel de Boyenica ha salido. Y Santi Subirón, que ha hecho igualmente, pues todos sus. Que ha hecho igualmente esa presentación, como hemos podido ver en el vídeo. También decirle algunas cosas de Boyenica, algunas novedades, por ejemplo, que cambia el itinerario, por ejemplo, también que recupera el partido benéfico de baloncesto. Será este en el pabellón de los Guindos el próximo 29 de febrero a partir de las 12 de la mañana, que habrá tómbola, animación infantil, comida solidaria, firma de autógrafo, etcétera y tal. Y que recupera también otra cosa que se aprobaba en Junta de Gobierno, hay Junta de Gobierno para aprobar esas cosas, es que va a recuperar lo que dicen los hermanos en el año 70 y 80, que son las velas rizadas, ya saben ustedes, aquello de los tronos que lo queremos convertir en carrito de chuchería, entre uno y otro, uno pone una cosa y otra, pero de todas formas una vela rizada, que entre otras cosas no van a iluminar porque sale de día y no se va a ver iluminación, por lo menos esa es la teoría. Sin nada más que mostrarle, sino muchas cosas más que se nos quedan en el tintero, pero eso será el próximo martes a partir de las 9 de la noche, aquí en Sentir Cofrade. Y siempre, si Dios quiere.